Y en la grada seguimos repasando la cantera del Chivilla Club de Fútbol. Nos detenemos hoy en el equipo Cadete B, que entrena José María Almadana. Al que damos los buenos días ya. Buenos días, Almadana. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, llega un partido importante. Vamos a empezar por aquí, aunque ahora haremos un poquito de historia. El sábado, esto hay que reflejarlo, a las 7 de la tarde creo que es el partido, ¿no, Almadana? Sí, el sábado a las 7 jugamos contra Trasmayo. Y bueno, hay que decirlo así, no jugamos, bueno, la temporada, yo creo que la temporada está ya hecha. Los niños han hecho una campaña increíble, vamos, más de lo que mucha gente se esperaba. ¿Y qué pasa? Pues cuando tiene el último partido y tiene opciones reales de ganar el campeonato, de quedar primero, que dependemos de nosotros nada más, pues la verdad que los niños están muy, muy ilusionados. Bueno, los niños y los padres, muchos padres más que los niños, porque hay que decirlo, y está todo el mundo muy, vamos, esperando el partido ese con muchas ganas. Es un poco poner la guinda, ¿no? Poner la guinda a la temporada, porque si ya el equipo ha hecho tan buena competición, ahora ganar este partido supone también ganar el campeonato. Bueno, pues como tú has dicho antes, al principio la temporada está hecha, pero a nadie le amarga un dulce, claro. Hombre, claro, la verdad que, bueno, supongo que todo el equipo ha pasado por la misma situación que hemos pasado todos, ¿no? Del plan de la pandemia. Entonces la plantilla ha estado desde el principio muy cortita, porque, bueno, es normal que algunos padres al principio pues tenían miedo por lo de la pandemia y no quisieron que sus hijos se apuntaran, ¿vale? Así y todo, hicimos una plantilla más o menos con 17 y 18 niños y en el segundo parón que tuvimos, pues se retiraron un par de ellos más, tres, y ya se nos quedó con una plantilla muy cortita. Y la verdad que hemos estado todo el año, sobre todo evitando muchas que hubiera lesiones, y había partidos que los niños, yo he tenido muchos años, muchas plantillas, pero esta hay que destacar, no sé, tiene algo especial en el sentido que cuando hay que apretar, se aprieta, cuando va a cosas mal, ellos surgen para arriba, ¿sabes? Tienen algo que te pone los vellos de punta, como digo yo, y esta plantilla lo tiene. Cuando va a las cosas mal, ellos salen para arriba. Si son los justos los 11 para jugar, que ha habido partidos que hemos tenido los 11, o con un cambio cojo, como digo yo, o tener que jugar como han jugado muchos jugadores, con molestias en una pierna o incluso dolorido con el brazo, y lo han hecho. Increíble. Lo de este año, esta plantilla, ha sido increíble, la verdad. Y contra equipos de nivel, que no estamos hablando de equipos, sino equipos que vienen de jugar, como el otro día en Chiclana, de una segunda andaluza, un infantil de segunda andaluza, que han subido el equipo entero. Entonces son equipos que están acostumbrados a competir fuerte, ¿sabes? Que no son equipos cualquiera, que son equipos fuertes. Y bueno, llega el último partido con plenas opciones, vamos, dependiendo de nosotros, pues es increíble, la verdad. Y si se consigue, vamos, a celebrarlo. Eso seguro. Aunque no se pueda. Ya hay pensamiento, ¿no? Oye, ¿cómo te encuentras? Bueno, ya hemos visto que en este equipo te encuentras como pez en el agua, ¿no? Pero tú llevas en el Chipiona ya unos cuantos añitos, ¿no? ¿Cuántos años llevas, Almadana, tú? Entrenando, ¿cómo? 9 años. ¿Cómo? 9 o 10 años, no me acuerdo bien, pero del tirón de corrido, sobre 9 años, no, por ahí entrenando, aparte de los que estuve jugando, pero entrenando 9 años. Exactamente. Empecé con José Antonio Neva, bueno, cuando era presidente Vito, y José Antonio Neva estaba de entrenador del seño, pues pasando por Julio, que fue presidente, y Ale, 9 años, sin parar. Bueno, toda tu juventud ahí. Pero esta faceta de entrenador, aparte que se te da bien, se ve que te gusta, ¿no? Es que, digamos que para mí, bueno, te voy a decir claro, si no me gustara no estaría aquí. Claro, claro. A mí esto, lo que el día que llegue no me ilusione trabajar con los niños, pues lo dejaría, porque la verdad que esto es bastante costoso en sacrificio, porque tú sabes que, bueno, tenemos que coger el tiempo de nuestra familia, de nuestro trabajo, y por ejemplo de mi trabajo pues es dinero, y de mi familia es más que dinero, es que claro, eso es así. Claro. Pero como yo digo, es que yo entré aquí por necesidad, porque bueno, necesitaba algo para salirme de
lo que era trabajo todo y para desconectar, ¿no? No podía para desconectar. Igual que el que va a jugar padre o que va a jugar exacto. O no sé, ¿sabes? O el bar va todos los días a tomarse un par de caña, lo que sea. Sí, sí. Pues yo necesitaba esto. Y esto es lo que me hace a mí darme vida y desconectarme todos los días, así. Y mientras la ilusión siga, y Dios quiere y me dejan, aquí estaré. Mejor que claro. ¿Qué tal la convivencia este año con la junta directiva del club, con los compañeros de otros equipos? La verdad que muy bien, vamos, con Ale lo conozco yo desde siempre, desde que estábamos jugando en la Chipiona, y con Ale, bueno, en verdad, con todos los presidentes que ha estado, muy bien, pero con Ale un poquito más especial porque tenemos mucho contacto. Y con los demás entrenadores, pues prácticamente con todos muy bien. Tú sabes, siempre hay alguna excepción, que puede haber algún pequeño problema con alguno, pero como yo digo, hablando se arregla todo y ya está. Y la verdad que, bueno, yo escuché otro día hablar ahí a algunos entrenadores y yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final se ha conseguido que esto sea una pequeña familia, ¿sabes? De que todos nos ayudemos y podamos hablar con uno, con otro, con el director deportivo, el Lucas, con el Ares, con el que sea. Y todos te van a echar una mano, que es lo importante. Porque si encima, como te he dicho antes, está uno cogiendo tiempo de su familia, del trabajo, y va a llegar allí para estar entrenando pues malamente o amargado, pues entonces la ilusión se pierde. Claro. Es muy importante estar bien. Uh-huh. Estar tranquilo y todo el mundo nos echemos una mano, porque si no, no funciona nada, ¿verdad? Bueno, el equipo del Chipiona en todos sus escalafones inferiores está este año que se sale, ¿eh? En cuanto a cada equipo. Que no hay otra, tú que has sido, claro, jugador de cantera y que pasaste al primer equipo del Chipiona. Sí. Y sabes que hoy en día el fútbol de este tipo, de estas categorías, como no sea con la cantera, no hay manera. No, esto está claro. Vamos, yo lo hablo muchas veces con Ale. Y, por ejemplo, hablando, pensando en el senior, que tal como está hecho hoy en día ya, sí. El senior, por ejemplo, tiene que tener un porcentaje muy alto, casi el porcentaje máximo que te deje de chavales, de juveniles. Hay que llevarlo así, porque es que no hay otra. Es que no hay dinero y es que tiene que ser así. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues teniendo una buena cantera y que los niños tengan oportunidades para, si hay suerte, y puedan salir de aquí a otros equipos más grandes. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que apostar como se está apostando, fuerte por la cantera, que sí, que el senior hay que llevarlo hacia adelante, porque es bonito tener un senior, pero por la cantera hay que apostar bastante fuerte, y se está haciendo, y la verdad que ahí tiene los frutos, uh-huh. Bueno, del año pasado también, pero sobre todo este año, ahí, bueno, ya se ha dicho todo, del cadetea para jugar a un partido de poder ascender, el infantil A también, el juvenil B que ha quedado segundo, el juvenil A, después de la campaña tan buena que hicieron el año pasado de ascenso, este año se ha mantenido, que es un logro importante, y bueno, nosotros en Cadete B que podemos ser campeones o quedar segundos, que sería un mérito muy grande también, y los de abajo. Uh-huh. No me acuerdo ahora mismo, pero de fútbol 7 hay ya un par de ellos que creo que son campeones, otros van, sí, muy bien, muy bien. Sí, la verdad que vamos, de cine, la cantera de años de cine. Uh-huh. Bueno, pues, y ahora mantenerla. Ahora mantenerla eso que es lo complicado. Eso te iba a decir, ahora que hay que mantenerla y mantener también en el grado de satisfacción que estamos comprobando con todos los técnicos de los distintos equipos, pues mantener a sus respectivos también en cada equipo, porque ya habéis creado ahí con una familia que yo creo que sí. Eso es lo que también da su fruto. La familia entre los niños y los padres, claro. No, eso está claro. Lo importante es eso, que haya un conjunto entre niños, padres, entrenadores y todos los entrenadores y junta directiva, así tiene que ser todo junto, porque como digo, uh-huh. Si no hay algo que no está bien, lo que hace es dividir, y al final va dividiendo más para abajo y al final se rompe todo. Entonces es muy difícil conseguir lo que hay, pero creo yo que también es más difícil mantenerlo, como siempre se ha dicho, pero si se mantiene, vamos. Va a estar, vamos, la cantera está de fin, eso es cierto, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos sitios por ahí que están teniendo, vamos, buenas palabras y un poquito, entre comillas, de envidia de la cantera de Chipiona, que se está haciendo aquí. Uh-huh. Mientras otras canteras están bajando,
para nosotros se está consiguiendo subir, a pesar de, como siempre decimos, de algunos vecinos que tenemos que siempre intenta llevarse los mejores niños de aquí. Pero bueno, con eso hay que convivir. Con eso hay que contar, claro. Y convencer a los padres de que aquí también se llega, que no hace falta irse ahí lado. Al lado para triunfar. Ajá. Que el que vale, va a valer desde aquí como desde ahí al lado. ¿Sabes? Pero bueno, eso es lo que yo trato de convencer a los padres. Ya después cada uno que haga lo que mejor vea. Pues muy bien. Pero eso... que estamos un poquito cansados de eso, sí, Juan Carlos. Lo digo mucho porque la verdad que los entrenadores nos cansan un poquito de tú trabajar a los niños, de apoyarles, de estar ayudándoles. Y a la mínima llega cualquier otro por ahí, se lo lleva y después le pegan dos patas y lo mandan para atrás. Que la prueba lo tenemos ahí en el juvenil, ¿no? Bueno, Almadana, también en ese cuadro técnico que has conformado tú, las cosas te han venido muy bien y supongo que bueno que gracias a ellos también por la labor que han realizado, ¿no? Bueno, la verdad que tengo que agradecer mucho a la labor que desempeña desde hace un par de años o tres, David, como segundo mío de entrenador, y Pepe, que bueno, y prácticamente son ellos los que entrenan siempre a los porteros, y la evolución de los porteros, la verdad que se nota un montón. Y te voy a decir la verdad, un entrenador sin ayudante como los que tengo yo y tiene mucha gente es imposible, vamos, sería mucho más difícil. La verdad que tengo que agradecérselo a los dos bastante. Y Salva, que es un jugador que yo tenía hace unos pocos de años, que estaba estudiando y tenía que hacer las prácticas este año en Chipiona, y ha estado también con nosotros a mitad de temporada echándonos una mano a varios equipos, pero como yo lo conozco personalmente mucho, pues nos ha echado también una mano muy buena. Entonces, agradecérselo a los tres, la verdad que sí. Pues Almadana, que muchísimas felicidades por esa amplia y brillantísima trayectoria que llevas en el club. Ya lo hiciste como jugador, donde tuvimos la oportunidad de conocerte, y ahora como técnico. Bueno, ya hace un poquito de tiempo de eso ya. Bueno, cuando tú estabas por el vestuario, por ahí por el campo, entrevistando. Bueno, qué tiempos aquellos, Almadana. Bueno, eso queda en la retina de uno y cómo cambió la vida, cómo cambió la vida. Pero lo importante es eso, que el espíritu ese continúe de la pasión por los colores del Chipiona, tanto desde un lado como desde otro, y que, por supuesto, gente como tú no se aburra nunca y siga ahí educando a esos futuros valores, porque ese es el agradecimiento más grande que te puede dar la vida, Almadana, que el día de mañana vea tus niños que has criado ahí, que están, ¿verdad? Eso es lo más bonito que te puede pasar. Que tú lo veas cuando pase año, como veo alguno, y me saluden, y Almadana, ¿qué pasa? Y de años de años, y te acuerdan de ti, pues eso es lo mejor que te puede pasar. Eso sin duda, eso es para lo que trabajamos. Eso no tiene precio. ¿Para quién? Eso no tiene precio. Ninguno. La verdad es que no. Pues te deseamos muchísima suerte en este partido del sábado. Recordamos, sábado 7 de la tarde, que llega el equipo Cadete B con la posibilidad de proclamarse campeón, y es la guinda al pastel, que estaría muy bonito y que seguro que lo vais a conseguir porque vamos a animar todo. Almadana, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.